¿Cómo la historia de Devuélveme a mi chica? Porque aquí, yo te quiero que lleguemos a cómo llegó a México por el Sufre Mamón, pero ¿cómo escribiste Devuélveme a mi chica, David? Pues mira, yo hice, fíjate, hice esa canción para joder a mi novia, que me había dejado por un niño pijo que tenía un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. ¿En serio? ¿Así exacto? Y entonces íbamos a tocar en Rocola, dos semanas para tocar en Rocola, y entonces escribí la canción porque a mí me habían dicho que ella iba a ir al concierto con su nuevo novio. ¡No! Entonces yo hice esa canción nada más que para cantarla y joderles, te lo juro. Okay. Esa es mi motivación. ¿Niño pijo es un niño fresa? Sí. Okay. Un rey. Niño, un mi rey. Un rey. Rey, sí. Un palazuelos. Y, sí. Saludos, diamante. Palazuelos pijo, le vamos a decir. Y entonces la tocamos, ¿no? Entonces la tocábamos y... ¿Cuánto tiempo antes la escribiste, perdón? Unos 10 días antes. Una semana, como mucho, sí. Era muy, yo era muy rápido en aquella época componiendo. Y entonces la tocábamos y estaba en mitad del repertorio, ¿no? Y cuando tocábamos otras veces, la tocábamos y la gente ya decía, peca, 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 peca. No, yo, a la gente le gusta esta, ¿no? Y yo hablaba con ellos y decía, oye, esta canción tiene algo, ¿no? A la gente le gusta especialmente. Cuando grabamos el disco con Paco Martín, como hablábamos, Paco dijo, esta canción es acojonante, esta es la canción y tal. Y nosotros dijimos, bueno, pues venga, pues esta, ¿no? Decía Sufre Mamón desde el principio. Sí. ¿Mamón es una palabra muy fuerte en España o no? No. Mamón es un tonto. ¿Como un tonto? No sabíamos que aquí en México era fuerte. Ah, que no sabía que aquí era tan fuerte. No, claro. Vamos a ver, significa lo mismo, ¿no? Pero allí en España no tiene esa trascendencia. Ese peso. Claro, exacto. O sea, tú en España le llamas mamón a un amigo tuyo. ¿Qué tal, mamón? ¿Cómo estás? ¿Entiendes? Sí, y aquí era, joder, cayó como hostia, como si fuera... Es que nosotros no sabíamos ni que íbamos a sonar en México. No, claro. No sabíamos ni si íbamos a sonar en España, ¿no? Claro. Pero sacamos el disco. Claro. Y bueno, ¿qué pasará? Claro. Nunca pensábamos que en dos años iba a estar... Iba a pasar eso. Oye, ¿y si llegó la novia? ¿Al concierto? Se casó con ella luego. Se casó con ella. ¡Qué mamón! Tuvo cinco hijos. Y luego, ¿cinco hijos? Cinco hijos. No manches. Y luego se divorciaron y bueno. Acabaron fatal. Qué bueno. Qué bueno. Algo me da gusto. Bueno. Porque ya escuchando que todo fue real. Oye, ¿y esa noche sí fue o no? Sí. Claro. ¿Y la viste? Sí. ¿Y la alcanzabas claro, a ver? Claro que sí. No manches. ¿Y venía con el güey? Claro que sí. Y se la canta. Me miraba cabreado así, el hijo puta me miraba así. Claro. Entonces es que el Rocola era, como te decía antes, era un sitio de 500 personas, o sea, lleno, ¿eh? 500 claro. Personas. Entonces lo veías todo. Perfecto. Perfecto, sí. Puta. Él tenía un Ford Fiesta blanco. Sí. ¿Tú qué coche tenías? Pues fíjate, ¿tenías coche en esa época? Yo no tenía coche en esa época. Lo mismo me pasaba a mí. Es más, tener un coche en aquella época era un símbolo de poder. El coche que fuera, ¿no? Ahora estos niños pijos de ahora tienen Mercedes y BMW y tal. Pero en aquella época solamente tener un coche ya era, te distinguía. Porque los demás éramos peatones, ¿no? Íbamos en metro, en autobús y tal. Y entonces tener un coche te hacía... A tener más éxito con las chicas, ¿no? Claro. ¿Y alcohol y drogas eran parte del momento o no? De la juventud, como todo el mundo. Ajá. Alcohol claro. Sí. ¿Drogas ¿Para no? ¿Para qué negarlo? No, drogas no. Tuvimos ahí nuestro momento de, digamos, pero eran muy caras, entonces dijimos no. No son las drogas. Claro, porque yo me acuerdo, por ejemplo, España, pues era frente a México, sí. Siempre fue mucho más abierto en la parte de drogas, ¿no? Sobre todo en las químicas. Bueno, nosotros no caímos en esa locura de los 80 que acabó con muchos con amigos. La salud y la vida de muchos amigos y compañeros nuestros, ¿no? Era absolutamente una explosión de libertad. Veníamos de 40 años de dictadura. Y de repente la gente como que se despelotaba totalmente, ¿no? Y hacía todo eso que no les habían dejado hacer nunca, ¿no?
Claro, nosotros siempre supimos que había puertas que no queríamos abrir, ¿no? Que sabíamos lo que había detrás y no queríamos tocar ese tema, ¿no? Y aunque nos agarramos unos pedos acojonantes, terribles toda nuestra vida y nos lo hemos pasado genial, nunca caímos en el pozo de las drogas, ¿no? Qué bueno. Pues sí, tomábamos cerveza y whisky y tal, y fumábamos porros también y tal, pero no entramos nunca a saco ahí en las drogas duras y fuertes que han acabado con muchos de nuestros amigos, ¿no? Claro, sí. No se interesaba, ¿no? ¿Hay alguien como que cuidaba más a todos los demás? O sea, no. ¿Hay como un papá del grupo, como ahí de, no, oigan, chavos, pasó esto? No, chicos, no, lo que pasa es que teníamos una, coincidíamos en las mismas maneras. Las mismas drogas. Claro, lo mismo. No, coincidíamos en eso, es decir, hasta aquí, por eso siempre nos hemos llevado bien, porque ninguno era diferente como para, pues yo soy más loco que todos, ¿no? Más destroyer. No, éramos los cuatro iguales, por eso coincidíamos también hasta en eso, como amigos, en decir, mira, hasta aquí, ¿no? Y ya está. Claro. Creo que como, o sea, los siento como que los cuatro tienen como los mismos valores. Claro. Como que la misma escuela, los amigos, la otra persona. O sea, puede como ser. Siento que... ¿Estaba en una escuela religiosa? Claro, es que tenemos el mismo entorno, hemos tenido siempre el mismo entorno social, ¿verdad? Todo lo que nos ha hecho madurar y convertirnos en de niños a jóvenes y luego a hombres y a adultos, ¿no? Todo lo hemos vivido juntos, ¿no? Todas las circunstancias que nos han marcado los cuatro a la vez. Todas las experiencias que hemos vivido las hemos vivido juntos, estando juntos, ¿no? Wow. Y entonces, de alguna manera, nos han forjado el carácter a los cuatro y nos han convertido en lo que somos las mismas circunstancias, ¿no? Hemos compartido toda nuestra vida, hemos estado en los mismos lugares, nos hemos ayudado unos a otros cuando lo necesitábamos y de alguna manera hemos vivido una vida los cuatro conjunta, ¿no? Claro. Nunca mejor dicho, ¿no? Somos un conjunto musical y somos un conjunto de amigos que hemos vivido todos estos 40 años casi juntos, ¿no? ¿Podrían dejar de trabajar ahorita y seguir viviendo económicamente? Bueno, yo no, porque estoy divorciado. Y tengo muchos gastos. Entiendo. Y tengo muchas hipotecas, pero bueno. Okay. Sí podría vivir, pero no sé, no tan cómodo. Claro. Sí, no, pero... No sé, tampoco no somos multimillonarios. Claro. Pues mira, Javi, la misma pregunta me hizo el médico que me ha infiltrado los dos hombros para poder hacer esta gira. Me dijo, si te pongo una prótesis no podrías tocar nunca más la batería. ¿Estás para jubilarte? Le dije, no. He venido aquí precisamente para que usted me devuelva a los escenarios. Yo soy feliz y mi vida está en los escenarios. Es lo que más me gusta del mundo. No los viajes, pero los escenarios, pues es lo que más me gusta. Lo preguntaba por lo siguiente, porque... Evidentemente han trabajado mucho y lo que yo decía es que padre ver a cuatro personas que en realidad podrían seguir, pero que quieren seguir haciendo lo que aman, porque es lo que te mantiene vivo, ¿no? Sí, la o sea, vida tener bien. O no tener la mega casa, no tener la mega casa, que afortunadamente, o sea, es lo que te mantiene vivo es hacer lo que quieres. Yo ahorita los veo como cuatro amigos bajando aquí en México, en el hotel, a platicar un rato, que nos tomamos una cerveza y es el carisma aquí a comer. Y digo, ¿qué? Yo quiero eso con mis amigos. Yo tengo la gran fortuna de trabajar con mis amigos. Trabajamos juntos y espero, y vamos trabajando 20 años, pero pues nos faltan 20 para hacer los hombres de, ¿no? La vida es y para igual, seguir disfrutando la vida. Nuestros técnicos, la gente del staff técnico que viene con nosotros, son los mismos desde hace 30 años. El que menos tiempo lleva, el más nuevo, lleva 15 años con nosotros. Hay algunos que están con nosotros desde el 86. O sea, siempre hemos mantenido nuestra familia, nuestro equipo, nuestra gente, ¿sabes? O sea, porque nos parece fundamental, ¿no? O sea, eso es lo mejor de la vida, ¿no? Ir con tus mejores amigos, claro, viajar por todo el mundo haciendo lo que te gusta, ¿no? Eso es cojonudo, ¿no? Completamente.